Hola a todos, estamos de vuelta con Plantas vs. Zombies Garden Warfare 2. Vamos a seguir buscando esas misiones extra afuera. Le subí el volumen, tengo que bajar el volumen porque me escucho, no me escucho yo. Ok, ya está. Perfecto. Vamos a ver si está todavía. El cactus ya nos dio las tres misiones, ¿no? Entonces vamos a ver si sale otra vez. Yo creo que sí. Me ubico muy bien por dónde era, por la esfera esa que está ahí arriba. No, es que sigo sin saber qué es esto. Todos los videos me pregunto, ¿qué será eso? Turu. Se me figura que es como una de esas pomelos, pero gigante. The end. No hay nada. Entonces ya no sale aquí el este. Eso ya no me acuerdo dónde salían. Sí, era ahí, ¿no? Y aquí estaba el de fuego. Tampoco está. Pues no, no están. Vamos a tener que ir con la gallina. Sí, ya la gallina sí la vi. Entonces vamos a ver, creo. A lo mejor es lo único que nos falta, ¿no? La gallina. Igual ahorita cambiamos a otro personaje para explorar más a fondo el pueblo y a ver si encontramos más misiones. Vaya, qué emoción. Ahorré y conseguí un automóvil de mi sueño. Toda una belleza. Pedí un montón de accesorios para mejorarlo. ¿Puedes ir por ellos? Vamos. Pero sí, no, no te tardes mucho porque eres bien lenta. Ay, sí. Destruye las cajas. Okay. ¿Dónde hay más cajas? Aquí. No veo más. Falta una. No la veo. ¿Ustedes la ven? Yo no la veo. Ok. Y ahí está la otra. 2500 monedas. ¿Y esto? Ah, no, ahí está. Genial. Con esa boca. Con esta boca de riego iré rapidísimo. Tengo algunas piezas preparadas. ¿Quieres traérmelas? Sí. Ok, ahora son 10. 3. 4, 5. 6. Deme ese dinero, deme ese dinero. 7. 8. Vamos, ¿dónde hay más? Faltan 2. Ahí está otra. 9. 10. Ok. ¡Yay! Me encanta ese salto. 2500 monedas. Ok. Con este nuevo motor ronronea, como un gatito. Un conjunto de mejoras más y me largo. Ábrelas todas y te daré algo muy especial. Vamos. Ok. ¿Cuántas son todas? 15. ¿Qué? ¿Siempre serán las mismas cajas? Mira todas esas monedas. ¿Cómo no quieren que vaya por todas esas monedas que están tirando allá? Déjeme eso. Solo son 10 monedas cada una. Ah, bueno. No veo más cajas. No veo más cajas. Estoy ciego y no las veo. Ahí está. Y se esconde detrás de mí la caja. Se cree muy lista. Todavía me faltan muchas. Ahí está otra. Eso es un cofre. Rayos. 30 segundos y me faltan muchas. Se me hace que ya perdí. Este no puedo regresarme. ¿Reiniciarlo? No. Esto no lo puedes reiniciar. Como los juegos. Los otros minijuegos. ¿Dónde hay más cajas? No veo más cajas. Si fallo, mínimo agarro estas monedas. Ok.
11. O sea, que hay más cajas. Acá había más cajas. Faltan dos. Y se me acabó el tiempo. Una. Ah. Aquí estaba la última. Te he fallado. Con este motor ronronea. Ábrelas todas. Me gusta esa gallina. Está bonito. Ok, a ver. Entonces ya sabemos más o menos dónde están. Este es un cofre. Aquí está esta. Aquí está esa. Aquí está otra. ¿Dónde están las cajas? Faltan más. No veo otra cajita. Aquí está. ¿De acá había otra? Sí. No fue mi imaginación. Ahí está. 8. 9. Nada más, ¿dónde está más? Por aquí había visto más la otra vez. 10, 11. Por acá había visto otra, ¿no? Todavía me faltan 3, 2, 1. ¿Habrá otra por aquí escondida? ¿No? No. ¿Por qué no? Se salta más lejos. Ahí está. 15. ¡Listo! Se me olvidó esa que estaba atrás de la barda. Y ¡pum! Se desapareció la gallina. Soberano del hidrante. Sombrero. Y ya. Se acabó la gallina. Ya no está. Regresemos a la base. Cambiamos al pómelo vitamina C. Y vamos a buscar si hay otra por ahí. Misión escondida. Hicimos el barco de los gnomos. Hicimos la gallina, hicimos el lanzaguisantes de fuego, hicimos el cactus, ya, yeah, ¿verdad? No sé si haya más misiones por ahí escondidas. Pero me desespera lo lento que se mueve este personaje. Ándale, sí. Ahora sí. Pero es muy bueno el daño que hace, entonces yo creo que eso es lo que lo balancea, porque sí. La verdad hace mucho daño y si se moviera más rápido sería todavía más desbalanceado. Entonces aquí es de las pizzas, aquí está el cofre. Acá no veo migraciones. El barco ya lo hicimos aquí. Ok, del barco. El carrito este. Granadas. No veo más admiraciones por ahí escondidas. A lo mejor es todo lo que había. Como que los pusieron a todos juntos, pero ese del barco igual sí está un poquito más separado a los otros. Entonces eso me da a entender que puede haber más por aquí escondidos, pero quién sabe dónde están. Aquí hay otro cofre. ¿Pasará algo cuando abras todos los cofres? Acá arriba. No hay más. En el parque no veo a nadie. Se me figura que esto ya es más territorio de zombies. ¿Dónde están los robotcitos de los zombies por aquí? Son burger. Puedo hacerla de pleito y entrar a la base. Que suene la alarma. De hecho ya suena. Ya está sonando, estoy muy cerca de la base. Ah, este ratón. Me jala el ratón para atrás. Aparentemente el cable pesa una tonelada, no sé por qué. Está. Pues parece que es todo lo que hay, ¿no? Ah, no, mira, ahí veo otro. ¿Qué es esto? Uy, no había visto esto, pero parece que eso es otra misión. A ver. Estaba a punto de salirme. ¡Mira, es un honguito!
David Loco me pidió que protegiera este sitio. Las cosas iban bien, hasta que aparecieron un montón de soldados comando. Iba a dispararles, pero tenía mucho miedo y me escondí. Ayúdame a solucionar esto antes de que se entere David Loco. No quiero defraudarlo. De acuerdo. A ver. Comandos derrotados. Vengan, comandos. ¿Dónde están? Se esconden los cobardes. Órale, comando. Aquí está otro. Coma vitamina C. Toda la vitamina C. Bien, faltan dos más. Ya tenemos un minuto. Uno más. Me salen varios, aunque ya hayamos juntado todos los que necesitamos. Nah, me evadió. Ok, completado. Yeah. ¿Hay más? Ahí estaba. Se desapareció como el lanzaguisantes. Si sí, verdad, si sí, era aquí, no estoy alucinando, lo era aquí, ¿verdad? Donde estaba. No me estoy volviendo loco, ¿verdad? ¿Me estoy convirtiendo acaso en David Loco de tanto que lo estoy jugando? Ya soy el David Loco, yo. A lo mejor este es la historia del Plantas contra Zombies que nadie sabía. Yo soy David Loco. Y viajé en el tiempo y me estoy conociendo cómo me voy a transformar en David Loco en el futuro. Ok, a ver, ¿habrá algo más? A lo mejor sí son varias misiones así de solo una. Ah, aquí había otro, ¿no? Creo recordar haber visto por aquí otra admiración. Aquí está, mira. Escondidito. Hola. ¿Te gusta mi escondite? El escondite es mi juego favorito. Uno de mis amigos se escondió en un lugar secreto. ¿Quieres ir a buscarlo? Vamos. A ver. Es que si está bien escondido, quién sabe cómo lo vamos a encontrar. Con la barra. Ok, a ver. Nos estamos acercando. Vamos bien. Nos estamos acercando. Ok, nos estamos alejando. Espero no esté en la base del enemigo. Estará ahí. Ok, no podemos entrar. Nos estamos alejando. Vaya, a lo mejor si era aquí. No, no se abre. Ok, no. Pues por aquí se acerca, pero no veo. ¿Estará por acá? Sí. 30 segundos. Ok, no, por el parque a lo mejor. Está aquí. Ya me tardé mucho. A ver. ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde te escondiste? Estamos cerca, estamos cerca. ¿Dónde está? Mira, y salió este. Este es mi territorio, dijo. Ok, vámonos de aquí porque ya nos están atacando los zombies. Rayos. Tan cerca que estuve de encontrarlo. Perdí mucho tiempo en la barra esa. Desaté el caos, desaté la guerra. ¡No! Ve, frijol. Ve tú, frijol, tú. Pelea. Intento curarme. ¿Cómo me puedo recuperar más rápido? ¿Y cómo puedo cancelar esta guerra?
No quiero que haya guerra, no me van a dejar hacer la misión fácil. A ver, ¿dónde estaba? En el centro, ¿ah? Ay. Acá estaba. Ok, vamos. Acabo ya sabemos más o menos por dónde era. Escondite. ¿Te gusta mi escondite? Pues busca a mi amigo, vamos. Vale. Ok, vayamos. Es que hay un millón de zombies, se hizo la guerra. Estaba por el parque, ¿no? Ok, vayamos, vayamos, vayamos. Eso también nos ayuda un poco a movernos rápido. Sígale bailando usted. Ok. Si nos estamos acercando mucho. Wow. A lo mejor está en el muelle. Aquí está. A lo mejor son diferentes lugares porque aquí está. No era por aquí donde estábamos, ¿va? Yay. Eso era. Ah, no, pues sí estábamos por aquí. Aquí está el parque. No, igual estaba bien lejos entonces. Ok, vámonos. ¿Y cómo se enterró en las maderas? No se puede enterrar en la madera, ¿sí? A ver, ¿habrá más o ya es toda la misión? Se me figura que ya es todo, ¿no? ¿Habrá alguien escondido por aquí? Ah, mira, dinero gratis. Gracias, amigo. ¿No habrá alguien por aquí? Hola. ¿Alguna otra misión por aquí? Ahí había alguien. Ahí vi a alguien. ¿Y qué misión tienes para mí? ¿Qué es esto? Campo de tiros locos. Wow. O sea, hay más cosas de lo que pensé que podía haber en el juego. Pez misterioso. Ah. ¿Tú tienes alguna estrella? Las necesito. No preguntes para qué, no es de tu incumbencia. Te ofrezco algo. Si me das estrellas, te doy XP. Experiencia. Como si fuera tu entrenador o algo así. Ok. A ver. 5 estrellas. No, pues no tengo estrellas. Bueno, pues. Si después junto a estrellas, a ver si abro esta cosa. Se me hace que por el momento ya lo vamos a dejar aquí. No sé si haya más cosas. Voy a darle un poquito más de vuelta por donde no hayamos pasado. Y nos cambiamos a los zombies en el siguiente video para ver si hay otras misiones más allá de los. Me acuerdo que sí hay porque vi los robotcitos. Vi varios robots. Pero se me figura que debe de haber también por acá más. A lo mejor puede haber más zombies, digo, más misiones, pero no veo nada ya. Quién sabe si ese pescado lo puede activar un zombie o y una planta al mismo tiempo o solo son de plantas. Se me hace que por aquí ya no hay nada porque ya esto ya es territorio de los zombies. Igual si sabe, alguien sabe de más misiones como estas que no haya hecho o que no haya visto, me las puede dejar ahí en los comentarios y los checamos después. Los revisamos cuando pueda. Pues no veo nada ya. A ver, acá. Mira, ¿quién gana? ¿Un zombie? Bueno, gana ese. No recuerdo este lugar. Aquí hay más cofres. Hongos raros. Muy bien. Ahí se ve la estrella rara. No recuerdo aquí qué hay. Ok, de aquí vengo, ¿eh? Bueno. Y ya estoy muy acostumbrado a esta movilidad. Si uso cualquier otra cosa, me desespero y siento que voy bien lento. Ok, ya no se ve nada por aquí. Un asador. ¿El asador me dará misiones? No. Más cofres. Pues parece que ya no hay nada más, no veo más. Aquí está, creo que por aquí estaba el lanzaguisantes. No podemos salir por ahí, creo.
Parecía como que me podía saltar por allá, pero no creo que se pueda. No. Ahí topa. Ah, mira, rompí esto. No sabía que los podía romper. Orly. Orly. ¿No te vas a quedar tú solo sin romper? Ándale, ahí está. Vámonos. Hola. ¿Alguna otra misión por aquí escondida? Misiones sorpresa. Si tuviera un mapa donde pudiera ver las admiraciones así, sería de gran ayuda. Como si estuviera jugando World of Warcraft, pero no. Es esto. Eso se ve como que puede ser algo, pero parece que solo es un adorno, es una pirámide. Bueno, pues no, ni el cactus está tampoco. Yo creo que ya hicimos todo. Nos faltaría tal vez abrir esa puerta de los gnomos y darle estrellas al pescadito. Pero se me figura que ese pescado no es una misión, solo le das las estrellas y te da experiencia. Me imagino que llegas a un punto en donde ya abriste todos los cofres y ya abriste todas las puertas y ya hiciste todo. Mira, aquí hay otro globo. ¿No serán cosas estos globos para algo? A lo mejor como coleccionables o algo así, ¿no? Fuera de aquí. Se me figura que como que podría ser, pero no sé. Bueno, sí, se me figura que el pescado ese es para eso, para cuando ya hayas abierto todos los cofres y todo, y sigas haciendo misiones diarias y todo, te sigas dando estrellas. A lo mejor llega un punto en donde ya las estrellas, pues ya no las puedes usar en nada porque ya conseguiste todo lo que hay. Entonces ese pescado te las cambia por experiencia para que le subas de nivel a todas tus plantas más rápidamente. Igual, si alguien sabe y me puede confirmar si es para eso o no, en los comentarios es totalmente bienvenido y apreciado. Bueno, a ver, ¿cuánto tenemos de dinero? 200.000. Ya, tenemos buen dinero, muy buen dinero. Todas esas entregas nos dieron muy buen dinero. Vamos a comprar. Me pregunto si soy una planta, me darán más pegatinas de plantas. Y si me cambio zombies, me darán de zombies. Sobre infinito. Estos sobres contienen tres artículos de oro de infinito. Ah, mira. Es de lo del gato, ¿no? ¿O no? Gelatina, la la la. Sobre de exhibición de héroes, Capitán Mordisco. Este sobre contiene el Capitán Mordisco, ok. Este es el que estaba antes de prueba, ¿no? Ah, mira, aquí está. Ah, pues son los que están de exhibición, los que estaba usando ahorita. Oye, este me gustó. A lo mejor estaría bien comprarlo. Mazorca palomitas. Como los metieron en el sobre, es historia totalmente distinta. Cactusen. Pues podemos revisarlos antes de comprarlos. Cinco artículos consumibles. Ok, tenemos este. Es que un cactus. Este ya lo usamos, es muy bueno, hace mucho daño. Este ya lo usamos también, no soy gran fan de eso. Mega sobre. Contiene 15 personalizaciones de primaveridad. No me gusta, eso es de Lister. De los huevitos de Pascua y todo eso. No, eso no me gustan, esas cosas. Fenomenales. Me dan ganas de abrir de estos fenomenales, pero esto es de tiempo limitado, no sé si valgan la pena o no. A ver, vamos a ver el cactus antes de terminar. Ya iba a terminar el video, pero vamos a aprovechar a ver qué cambio hay. No sé qué haga ese cactus. Cactusen. Cada vez que Cactusen dispara, aumenta el tamaño y poder de sus orbes místicos. Oh. A ver. A ver. Ok, entonces, mientras menos balas tenga, más fuerte es, ¿o qué? Y ya el último disparo, ¡pum! Hace mucho daño. Ok. ¿Será esa? A ver, ¿cuánto daño hará? Puede ser interesante esto, pero no sé si valga la pena o no. ¿Las patatas eran iguales? Ay, mira, y si usas
Si uso las cosas, ¿me recarga las esferas o qué? ¿O me da más esferas todavía? A ver. 20, 30. Ok. Necesito ver cuánto daño hace más precisamente sin fallar. Es que no me dejan ver mis plantas. Ese no salió un número, nomás salió una calavera y ya. 30. O se me hace que hace muy buen daño, ¿no? Necesito ver cuánto hace la última, la esfera más grande. A ver. Esta es la última. Vamos a ver si encontramos un pobre zombie solo que quiera recibir el poder. Pues veo la calaverita, pero no me dice cuánto daño hace. ¿Significará algo que es daño de más o qué? No sé si valga la pena este traje o no. Suena interesante el concepto de que mientras más disparos te quedan, o bueno, menos disparos te quedan, más fuertes. Aquí no hay así como que un dummy o algo así para probar cuánto daño haces y demás. En algunos juegos como estos ponen así un monito de práctica y le disparas y pues le disparas y les haces daño, y nomás para que veas cuánto daño hace y así. Bueno, quién sabe. Está interesante, pero no. A lo mejor no está así tan wow. La piraña. Y este me gusta mucho, pero no me gusta su apariencia, no me gusta. Pero como planta me gustó mucho, se me hizo muy buena. Que dice su rompemaíz tiene un zoom mejorado y dispara ráfagas ultra precisas. Eso de que es preciso me gusta mucho. Así que sí lo voy a comprar. Ah, no me dieron la pegatina. Quería ver la pegatina para ver si podía. O sea, me quitaron el gusto de abrir la pegatina y ver qué salía. Ah, bueno, pues bueno, ya lo tengo. Es lo que quería, tener el personaje. Se me hace muy bueno este. No sé si es mi imaginación o no. A lo mejor el cañón normal también es bueno, así de bueno. Pero bueno, a ver. No alcanzo otra, comprar otra buena. Ay, odio esos dientes normales. Sobre de esbirro. Tengo que comprar de estas porque ya se me acabaron. Bueno, por aquí lo dejamos ahora. Espero que les haya gustado. Y continuamos Plantas contra Zombies Garden Warfare en el siguiente episodio. Vamos a pasarnos a los zombies y vamos a hacer esas misiones de los robotcitos. A ver si encontramos algo interesante por ahí. Gracias por ver, saludos a todos, los veo la próxima. Sale, bye.